Bienvenidos a Sin Código Postal. Estás viendo la guía de cómo camperizar paso a paso una furgoneta camper. Y en este capítulo vamos a ver cómo hacer una instalación eléctrica completa en nuestra furgo. ¡Dentro intro! Lo primero que tenemos que decir es que una instalación eléctrica en una furgoneta camper es una instalación algo complicada en la que hay que tener un poquito de cuidado. Si no se realiza la instalación de manera correcta, poniendo las secciones de los cables correctos, los fusibles adecuados, puede que incluso nuestra furgoneta salga ardiendo. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado, poner todos los fusibles necesarios, pero no os preocupéis, si seguís esta guía y hacéis todo de manera correcta, no tendréis ningún problema y vuestra instalación eléctrica funcionará perfectamente. Lo primero, antes de meternos en la explicación en detalle, es echar un vistazo a un esquema eléctrico de la instalación que vamos a poner en nuestra furgoneta camper. Podéis ver elementos como batería principal, batería auxiliar, caja de fusibles, placa solar, inversor cargador... No os preocupéis porque lo vamos a explicar todo en este vídeo. ¡Vamos a ello! Como explicamos en nuestro vídeo sobre baterías auxiliares, una segunda batería sirve como almacenamiento de carga eléctrica. Es decir, es el elemento de donde vamos a conseguir o obtener toda la energía que vamos a utilizar en el día a día dentro de la furgoneta, como puede ser para una nevera, cargar el móvil, las luces, etc. La fuente de alimentación principal, es decir, de donde vamos a obtener toda la energía, es del motor del coche, y más concretamente del alternador, que viene a ser algo así como una dinamo gigante, como la de las bicis, pero mucho más grande y potente, que cuando el motor está en marcha genera electricidad y va cargando la batería. Pero claro, por defecto carga la batería principal del coche, es decir, la que se utiliza para arrancar y el funcionamiento de la radio, el aire acondicionado, etc. Por lo tanto, si queremos utilizar esa misma energía de la batería principal en nuestra segunda batería, lo que tenemos que hacer es conectarlas. Pero no conectarlas de cualquier manera, solo queremos que estén conectadas cuando el alternador esté en marcha y esté en modo de carga. De manera que cuando se carga nuestra batería principal, también se estará cargando la batería auxiliar o segunda batería de la furgoneta. Y cuando el motor esté apagado y el alternador no esté en funcionamiento, que esa conexión se rompa o se separe, de manera que si nos pasamos consumiendo energía eléctrica y dejamos la segunda batería frita sin apenas batería, que no consuma también la batería principal del coche y nos quedemos tirados y tengamos que llamar a una grúa. Pues bien, ¿cómo se hace esto? Pues mediante un relé separador. Un relé en esencia es un interruptor que lo que hace es, cuando el motor esté arrancando, cierra el circuito y deja pasar la electricidad, y cuando el motor esté parado se abre el circuito, de manera que las dos baterías quedan separadas. Dentro del mundo de los relés hay de dos tipos, relé manual y relé automático. Un relé manual es simplemente un interruptor más o menos básico con cuatro patillas, dos de las cuales se utilizan para dejar pasar la electricidad, uno es la entrada y otro la salida, y las otras dos patillas sirven como mando o interruptor que indica al relé cuándo estará abierto y cuándo está cerrado. Es decir, necesita otro impulso eléctrico exterior, como puede ser el de un interruptor, para indicarle que abre el circuito o que lo cierre. También es posible conectarlo directamente a la bobina del alternador, de manera que detecte si el alternador está funcionando o no de una manera más o menos automática. No obstante, la instalación es un poco complicada, y aunque sí que es verdad que este tipo de relés es bastante barato, lo que nosotros recomendamos es que se instale directamente un relé automático. El relé automático es muy similar al relé manual, la única diferencia es que detecta automáticamente si el alternador está funcionando o no. Es decir, solo hace falta conectarlo por un lado un cable eléctrico que venga de la batería principal y otro que salga hacia la batería secundaria, y él solo se encargará de abrir o cerrar el circuito cuando sea necesario. Una batería de 12 vatios del coche, cuando está en reposo, la carga que tiene va más o menos entre los 10,5 vatios y los 12,5 vatios. Si el relé detecta ese nivel de carga, no deja pasar la electricidad, puesto que piensa que el alternador no está funcionando. Cuando encendemos el coche y el alternador empieza a funcionar, el nivel de carga, los vatios, se pone en 13,5. Y en ese momento el relé cierra el circuito y deja pasar la electricidad.
electricidad, de manera que la segunda batería también se está cargando. De todas maneras, utilices el tipo de relé que vayas a utilizar, comprueba que soporta una intensidad de corriente superior a la que suministra tu alternador. Y en la conexión entre las dos baterías con el relé, pon al menos dos fusibles de protección, uno entre la batería principal y el relé y otro entre el relé y la batería secundaria, y que sean de al menos de 80 amperios. Para la conexión de cualquier elemento eléctrico a nuestra batería auxiliar, hace falta instalar entre medias un fusible. De manera que si el elemento eléctrico tiene un cortocircuito o cualquier problema, sea el fusible el que primero revienta en vez de quemarse toda la instalación eléctrica y que toda la furgoneta salga ardiendo. Por lo tanto, bastante importante poner fusibles, ponerlos de un amperaje adecuado. Es decir, si queremos poner, por ejemplo, una nevera cuyo consumo máximo es de 10 amperios, el fusible que debemos poner es lo más aproximado a esos 10 amperios. Pueden ser de 10, 11, 12 amperios, pero no ponerlo de una intensidad mucho superior. Mira las especificaciones técnicas del elemento electrónico que vayas a conectar. Ahí te tiene que indicar cuál es la intensidad máxima que va a consumir. Pero como guía general, unas luces LED consumen unos 2-3 amperios, un frigorífico de compresión unos 5 amperios y una toma de mechero para cargar elementos electrónicos un máximo de unos 7,5 amperios. Si el aparato electrónico solo indica los vatios, podéis calcular la intensidad mediante la ley de Ohm. En nuestro vídeo sobre baterías auxiliares explicamos cómo hacerlo. Otra recomendación es que es mejor centralizar todos los fusibles en un único lugar, que recibe el nombre de caja de fusibles, de manera que así todos los fusibles estarán siempre localizados. Cuando uno reviente o se rompa por un consumo elevado o un cortocircuito, sabremos dónde ir a mirar. Puedes etiquetar cada fusible de qué es y si hay algún problema saber dónde ir directamente. Con sección del cableado nos referimos al diámetro mínimo que tiene que tener el cable eléctrico para que no se queme y aguante la corriente y la intensidad que pasa a través de él. En la tabla que sale en pantalla puedes ver la sección mínima necesaria teniendo en cuenta el consumo de amperios que va a soportar ese cable y la distancia en metros del cable que vas a instalar. Por norma general podemos decir que el cable que conecte la batería principal con la secundaria debe ser como mínimo de 10 milímetros de sección y recomendable de unos 18. Y el cableado de los consumibles tendrá que ser entre 2,5 milímetros y 4 milímetros de sección, dependiendo de la intensidad que vaya a tener el aparato eléctrico. Aun cuando toda la instalación se ha hecho de manera correcta, siempre puede salir algo mal. Por lo tanto, además de tener siempre a mano un pequeño extintor por si acaso, lo que se puede hacer es añadir a la instalación eléctrica entre la batería principal y la caja de fusibles un desconectador rápido, de manera que cuando se detecte un cortocircuito simplemente tengamos que girar este desconectador rápido para que toda la instalación quede al instante aislada de la batería. Además, este desconectador rápido también sirve como interruptor general para cuando estemos parados y vayamos a dejar la furgoneta aparcada durante días, los elementos electrónicos no queden conectados a la batería y la descarguen. Otro artilugio muy útil para añadir en nuestra instalación eléctrica es un medidor de voltaje o un display de nivel de carga, de manera que siempre podamos saber el nivel de carga de la batería auxiliar y sepamos cuánto nivel de carga nos queda. Puedes instalarlo en cualquier punto de la furgoneta y de la instalación eléctrica siempre que esté directamente conectada con la batería auxiliar. Si ya tienes la instalación eléctrica realizada, puedes utilizar uno de estos medidores de nivel de carga que puedes conectar directamente a una toma de mechero que ya tengas en la instalación eléctrica. Y hablando de tomas de mecheros, otro de los elementos que toda instalación a 12 voltios debería tener es al menos una toma de mechero, donde conectar por ejemplo un cargador de móvil. Lo normal es enclaustrarlo dentro de la pared de un mueble que hayamos construido y los hay de muchos tipos, con una sola toma de mechero, con dos, con tomar tu USB directamente, incluso hay algunos que ya vienen con un display de carga, por lo tanto, en un solo elemento puedes tener dos tomas de mechero, dos tomas de USB y un nivel de carga para conocer cuánta batería nos queda en la batería auxiliar. Un inversor de corriente es un elemento que sirve para transformar el voltaje de los 12 voltios de nuestra instalación a 220, que es el voltaje a lo que suele funcionar la mayoría de los elementos electrónicos que tenemos en casa, como por ejemplo un cargador de un ordenador. No obstante, los inversores de corriente los explicamos con detalle en otro vídeo.
otra cosa muy útil para añadir en nuestra instalación eléctrica es una placa solar, que viene a ser algo así como una forma adicional de cargar nuestras baterías o de mantener la carga de la batería. Las placas solares pueden ser rígidas, flexibles, de mayor capacidad, de menor... Todo lo relacionado con las placas solares lo explicamos en otro vídeo. Otra forma de cargar las baterías, sobre todo si vas a acudir mucho a campings o a áreas oficiales de autocaravanas, es cargarla mediante una conexión externa a 220 voltios. Por lo tanto, hace falta instalar una toma exterior a 220 voltios, que viene a ser algo así como un enchufe al que conectaremos una toma de carga exterior. A partir de esta toma eléctrica exterior, lo que hay que conectar es un diferencial de tensión, obligatorio por ley, ya que al poner una instalación completa de 220 voltios, hace falta una homologación y tener unos cuidados especiales. Lo explicaremos todo esto al final de la serie en el vídeo de cómo homologar una furgoneta camper. Pero volviendo, aparte del diferencial de tensión, también hay que instalar un cargador de baterías que sea capaz de coger la carga de 220 voltios que nos da la instalación eléctrica externa a los 12 voltios que acepta nuestra batería. Nosotros personalmente nunca hemos puesto una toma externa en una furgoneta camper, puesto que encontramos la instalación un poco engorrosa, además hay que poner un panel de carga externo, por lo tanto hay que hacer un agujero adicional a la chapa de la furgoneta, y también es verdad que nunca vamos a un camping, por lo tanto no es demasiado útil en nuestro caso. No obstante, si eso, tienes pensado ir a un camping o a un área de autocaravanas, es una instalación muy interesante y a tener muy en cuenta. Finalmente, te vamos a dar unos pequeños consejos a tener en cuenta cuando hagas la instalación eléctrica. En primer lugar, ten siempre desconectada la batería mientras estás trabajando en la instalación eléctrica. De esa manera evitarás cortocircuitos o que te den pequeñas descargas eléctricas. Conectar la batería debe ser siempre lo último que hagas en la instalación. Ten a mano un multímetro y aprende a usarlo, no solo voltajes y amperajes, también continuidades, de manera que en caso de fallo de la instalación te ayudará a localizar y detectar dónde está el error. Los fusibles que montes, además de ser de un amperaje inmediatamente superior a la intensidad de carga de nuestro aparato electrónico, instálalos siempre lo más cerca a los bornes de las baterías. En medida de lo posible, intenta siempre que los cables eléctricos sean lo más cortos posibles, puesto que a más largos sean, mayor caída de tensión habrá y eso será energía que se pierda en el camino y que nunca aprovecharemos. Y finalmente, para que no se te penen los cables en contacto con la chapa o los muebles, te recomendamos que en zonas sensibles o de tiradas de cables largos, metas los cables eléctricos dentro de tubo coarrugado, de manera que así estén más protegidos. Y hasta aquí este pequeño tutorial e introducción a cómo hacer una instalación eléctrica en la furgoneta camper. En próximos episodios entraremos en detalle en cosas como baterías auxiliares, inversores de carga o paneles solares. Recordad que todas las semanas estamos subiendo un capítulo sobre cómo camperizar una furgoneta. Por lo tanto, si no queréis perderos nada, suscribiros, darle a like y compartir con vuestros amigos. Nos vemos en siguientes episodios, furgoneteros.